what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. I'm
Hola, bienvenido al canal, ¿cómo están? El amor de la astronomía aquí en Panamá. Mi nombre es Iseo. Estamos aquí en un parque bien hermoso aquí en Panamá. Un lugar bien apartado donde yo estoy, en mi casa. Y estamos tomando el sol. El clima de Panamá es puto nublado. Siempre estaba lloviendo ayer aquí. En Panamá llueve demasiado. Para ver el cielo profundo tienes que ir a un lugar bien apartado. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Alistándome para irme a una isla para que vean. Pero también vean que sobre el eclipse, el día 14 de octubre, aquí va a haber el eclipse. Pero yo voy a estar un poquito. Aquí se puede tomar el eclipse, pero es el clima. Ojalá que todo salga bien el clima. Pero yo voy a ir a un lugar donde está mi hermana. Y está la ubicación. Lo voy a. Para que lo vean dónde está ella. Está cerquita donde está el eclipse. Y vamos a. Esta es la ubicación de ella. Y yo donde yo vivo. Y ese es donde yo tengo que ir allá. Para verlo mucho mejor. Aquí también se puede verlo. Pero bueno, aquí estamos aquí tomando el sol con un filtro solar. Y bueno, suscríbanse al canal para que vean más mi contenido. Y bueno. Y vamos a ver. Vamos a tomar más cosas para todos ustedes. La luna aquí en Panamá sale a las 2 o 3 de la madrugada. Es bien complicado. Porque estaba, eso sí estaba la luna con las Pléyades. Y arriba estaba, estaba Júpiter. Sí, estaba Júpiter ahí. Pero bueno, Dios se le bendiga. Chaito.